quiero escucharlos. Dice: Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Sí, Señor. ¿Cuándo lo creen que Él es milagroso? Nuestro Dios, amén. Clamamos tu libertad incomparable. Eres tú. Una vez más, dígale: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie me hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Nadie es igual, nadie me hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. ¿Cuánto lo creen? En esta hora, Señor, recibe la gloria y recibe la alabanza. Gracias, Espíritu de Dios. Dile con tu corazón en esta mañana:
así es, Señor. Cantaré, oh Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. El control de absolutamente todo, y Señor, que lo que pasa a nuestro alrededor, que lo que pasa en este país, lo que pasa en nuestra tierra, Señor, tú estás sobre control, tú tienes el poder y tuya es la gloria, tuyo es el reino, Señor, y sabemos, Dios, que podemos confiar en ti, y Dios, no temeremos. Puedes decirlo con nosotros: no temeré, no temeré, porque tú estás conmigo, tú estás con nosotros. We are not going to be afraid because you are with us. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están hoy? How are you today? Me da muchísimo gusto ver caras nuevas. I am so happy to see some new faces over here. Bienvenidos. Welcome. Esta es su casa. This is your home. Este es un lugar seguro. This is a safe place. En donde puedes crecer en una relación con Jesús. In a place where you can grow in a relationship with Jesus.
Estamos muy contentos de poder estar aquí un servicio más. We are so happy to be here one more service. Mi nombre es Lorena Ríos. My name is Lorena Ríos. Me da mucho gusto darles la bienvenida en esta tarde. I'm so happy to welcome you this afternoon. Y bueno, quiero saludar y que me ayuden también a saludar a las personas que se conectan con nosotros online. ¿Me ayudan? Bienvenidos, familia de Gente Unida. Y aún si tú estás viendo esto por primera vez, bienvenido a este tiempo. Welcome to this service. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. We hope that this could be a blessing for your life. Y por favor, comparte este link. Share this link. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you for being with us. También quiero recordarles que cada miércoles a las 7:30 p.m. por Facebook Live tenemos un tiempo de oración y un mensaje corto de esperanza para fortalecernos en la semana. Decíamos esta semana, o alimentamos nuestra fe o alimentamos el miedo. This week we were talking about if we feed our fears or if we feed our faith. Entonces, alimentemos nuestra fe. Let's feed our faith. Alimentemos en nuestra vida en Jesús. Let's feed our faith in Jesus. Así que les animo de verdad a que puedan conectarse 30 minutitos cada miércoles para un Facebook Live. I encourage you to get connected for a Facebook Live every Wednesday, 7:30 p.m. Juntos llevamos esperanza una vez más. Juntos caminamos por vida. Cada paso, una esperanza. Gracias por llevar vida con tu apoyo. Viviré esa esperanza. Viviré esa esperanza. Sigamos ayudando juntos a más personas que están enfrentando el cáncer. Viviré esa esperanza. Gente Unida es esperanza. Viviré esa esperanza. Viviré esa esperanza. Viviré esa esperanza. Mi nombre es Aldo Rodríguez, mi mamá Elvia Martínez, ya la conocen. Y muchas, muchas gracias por todas las oraciones y pues más que nada gracias por todo el apoyo y por todo el soporte para mí, para mi familia. Ayudó bastante. Nos ayudó bastante. Sí, y gracias. Ahí disculpen que mi español no es el mejor. Pero sí quiero decirle muchas gracias a todos y que yo soy un sobreviviente de leucemia. Y gracias, gracias, gracias porque pues Diosito nos tiene bien, bien, bien bendecidos y nos tiene aquí un día más. Y también quiero dejarles saber que... ¿Cómo, mamá? La esperanza. Viviré en esperanza. Viviré en esperanza. Qué hermoso trabajo han estado haciendo durante estos últimos años este hermoso grupo de Viviré esa esperanza. Es un trabajo maravilloso y ustedes ya pueden ir viendo ahí la respuesta a este ministerio. Así es que todos los que han participado de diferente manera en este ministerio, que Dios los bendiga porque está siendo de bendición para muchas personas. Bienvenido a Gente Unida, una iglesia que ama a Jesús. Welcome to Gente Unida, a church that loves Jesus. Mi nombre es Adrián Alarcón y soy pastor de discipulado en Gente Unida y nos da mucho gusto verlo nuevamente. My name is Adrián Alarcón and I am the discipleship pastor in Gente Unida and it's a pleasure to see you one more Sunday. Si usted nos ve a través de YouTube, gracias por estar comunicados y seguir este enlace. If you are watching us from YouTube, thank you for following this link. Y gracias, Lore, por traducir este mensaje. Gracias, Pastor Adrián. Thank you. Estamos muy emocionados compartiendo la serie titulada Yo Elijo. We are very happy to share this message from the series I Choose. Y hoy presentamos el último mensaje de esta serie. Today we present the last message from this series. Espero que no se haya perdido ninguno de estos mensajes, pero puede seguirlos a través de nuestra página de Gente Unida. I hope you haven't missed any of these messages, but if you did, please follow us in YouTube and you will find all the messages there. Y nuestro mayor deseo es que a través de estos mensajes usted sea fortalecido en su vida espiritual y goce de una vida plena. Our biggest desire is that with these messages you can become strengthened in your spiritual life and you can take full pleasure in your life.
Y también quiero animarlo a seguir profundizando en las cartas que el apóstol Pablo, estando en prisión por el Evangelio, escribe a las iglesias de Galacia, Éfeso, Filipos y Colosas. And I also want to challenge you to continue studying the letters that the Apostle Paul, who was in prison, wrote to the churches of Galatia, Ephesus, Philippi, and Colossae. Y generalmente cuando alguien desea aprender más acerca de Cristo, usually when a person wants to learn about Jesus, lee los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y eso está muy bien. They read the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, and that is very good. Y la carta que Pablo escribe a los colosenses también nos revela muchas de las enseñanzas de Cristo. But this letter that Paul writes to the Colossians also reveals many of the Jesus teachings. El mensaje de hoy, yo elijo la verdad. In today's message, I choose the truth. Es acerca de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosas. We will talk about the letter that Paul writes to the Colossians. Colosas era una ciudad de Asia Menor. Colossae was a city in Asia Minor. Situada a unos 200 kilómetros al este de Éfeso. Located about 125 miles east of Ephesus. El apóstol Pablo personalmente no evangelizó esa ciudad. Paul himself did not evangelize the city, sino que la confió esta misión a uno de sus colaboradores que era originario de esa región. But he entrusted this mission to one of his collaborators who was originally from that place. Y cuando Pablo estaba en prisión, su colaborador lo fue a visitar. And when Paul was in prison, his collaborator went to visit him. Y le hizo saber el grave peligro que amenazaba a los cristianos de Colosas. And let him know that there was something very dangerous putting the Christians. Las falsas enseñanzas de los colosenses eran como una revoltura del cristianismo con los principios de la filosofía griega. The false teachings of the Colossians were like a mix of Christianity with the Greek philosophy. Y bajo el pretexto de filosofía, and under this, the disguise of philosophy, algunos trataban de difundir una doctrina. Some tried to spread a doctrine que asignaba a Cristo a un lugar subordinado. That assigned Christ in a subordinate place en la jerarquía de seres espirituales y angelicales. In the hierarchy of spiritual and angelic beings. A los que los mismos cristianos deberían venerar y adorar. Whom Christians were to venerate and please. Entonces Pablo, para defender a la iglesia contra esas falsas enseñanzas, so Paul trying to defend the church against these false teachings, escribe una carta a los colosenses a fin de que sean instruidos en el conocimiento de la verdad. Writes a letter to the Colossians so they can be teach in the truth. Y esto nos lleva a la idea principal de este mensaje y dice, si tu fe está edificada en Jesús, tu vida se llena de gratitud. This takes us to the main idea of this sermon, and this is the principal idea. If your faith is built on Jesus, your life will be full of gratitude. Le invito a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses. Puede seguir la lectura en su Biblia o yo la haré en español y aparecerá en las pantallas. I invite you to open your Bible in the New Testament. If you have your Bible there with you, or you can follow on the screen. Vamos a iniciar en Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 10. We are going to begin reading Colossians 2 from 6 to 10. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.
Así que vamos a mencionar dos principios que Pablo transmite para nosotros en su carta. So we are going to talk about two principles that Paul teaches us in this letter. El primero dice, tus creencias afectan tu comportamiento. The first one says, your beliefs affect your behavior. El apóstol Pablo presenta a los colosenses la importancia de tener el conocimiento correcto acerca de la naturaleza de Cristo. The apostle Paul presents to the Colossians the importance of knowing Christ's divine nature. De su naturaleza divina de Cristo. His divine nature. En Colosenses encontramos cosas muy importantes acerca de Cristo. In Colossians we find very important things about Christ. Y también hay que recordar que Pablo, siendo uno de los primeros líderes cristianos, so we should remember that Paul being one of the first Christian leaders, y misioneros plantadores de iglesia, and church planting missionaries, en esta carta a los Colosenses escribe acerca de quién es Jesús y lo que deberíamos creer acerca de él. He, in his letter to the Colossians, he writes about who Jesus is and what we should believe when it comes about Jesus. Y hoy veremos cómo nuestras creencias afectan nuestro comportamiento. And today we will see how our beliefs affect our behavior. Tu comportamiento refleja lo que tú crees. Your behavior reflects what you believe. Y Pablo a través de su carta instruye a los colosenses. Paul through his letter instructs the Colossians. Para que ellos aprendan a discernir. So they know how to discern. Que lo que crees acerca de Jesús afecta la forma de comportarse para la causa de Cristo. To discern that what you believe about Jesus affects the way you behave for the cause of Jesus. Y hoy vamos a explorar esa carta y ver cómo nuestras creencias acerca de Jesús determinan si vivimos vidas totalmente agradecidas. So today we're going to dive into this letter to see how our beliefs about Jesus determine whether we live fully grateful lives. Porque si tus creencias acerca de Jesús, si tu creencia acerca de Jesús es equivocada, encontrarás muchas razones para no estar agradecido con él. Because if your beliefs about Jesus are wrong, you will find a lot of reasons to be ungrateful. Pero si crees que Jesús, but if you believe that Jesus es quien él dijo que es y que él hizo lo que dijo que haría, if you believe that Jesus is who has who he said he is and he did what he said he would do, entonces podrás ver cómo a través de él se puede vivir una vida llena de gratitud. Then you will be able to see that through him you can live an abundant life of gratitude. El segundo principio dice, si fortaleces tu fe en Cristo, tu vida está llena de gratitud. The second principle says that if you strengthen your faith in Jesus, your life will overflow with gratitude. Usted estará de acuerdo conmigo que todos hemos tenido experiencias con el dolor. You'll agree with me that we all have had bad experiences with pain. Algunos ahora mismo están experimentando dolor. Some of you right now are experiencing pain. En todo tiempo experimentamos pruebas. At all times we experience trials. En estos meses muchos de nosotros hemos pasado pruebas. During these last months, a lot of us are currently facing trials. O estamos sorteando diversas experiencias con el dolor. And we are living different experiences with pain. Puede ser dolor físico ocasionado por una lesión en el trabajo o por un accidente. It can be physical pain caused because of an injury in your body or maybe an accident at work. O quizás su organismo está luchando contra el cáncer. Maybe your body is fighting against cancer. O alguna otra enfermedad que le provoca debilidad, fatiga, dolor. Or another illness that provokes weakness, fatigue, and pain. Para otros más, su salud física tal vez es excelente y no tienen ningún dolor físico. For others, maybe their health is excellent and they are not experiencing any kind of pain. Sin embargo, quizás está sufriendo un dolor emocional. However, you maybe are suffering emotional pain. Tu mente y tu alma sienten un gran pesar. Your mind and your heart could be heavy.
Quizás alguien en la familia está tomando las peores decisiones de su vida y eso te causa dolor. Maybe someone in your family is taking the worst decisions in their life and that causes you pain. O alguien te ofendió sin mostrar la más mínima compasión. Maybe someone offended you without showing compassion. O quizás estás sufriendo el dolor por la muerte de un ser querido. Maybe you are grieving because you lost someone you love. Para otros, quizás no es dolor físico, no es dolor emocional, sino es un dolor a causa de una batalla espiritual. Maybe you are not experiencing any one of those, but you are experiencing a spiritual fight. Usted conoce lo que dice la Biblia acerca del diablo que está merodeando, buscando a quien devorar. You know what the Bible says about the devil who is prowling around seeking somebody to devour. Nosotros día a día estamos en una batalla espiritual. We day by day, we are in a spiritual battle. El diablo solo busca vencerte, desanimarte y alejar tu confianza de Dios. The devil only seeks to defeat you, discourage you, to maintain God's trust far from you. El diablo no quiere que usted tenga un impacto positivo en este mundo para la causa de Cristo. The devil doesn't want you to have a positive impact in this world. Hay muchas y diferentes cosas en el mundo que te pueden hacer caer. There are a lot of things in this world that can make you fall. Cuando pierdes de vista la fuente de donde proviene nuestra fortaleza. If you lose sight of the source of your strength. El apóstol Pablo entendió muy bien la percepción del dolor. The apostle Paul understood the perception of pain. Fue encarcelado, golpeado y maltratado muchas veces. He was imprisoned, beaten and mistreated a lot of times. En tres ocasiones naufragó casi al punto de morir. He was cast away three times to a point of almost dying. Pablo pasó tiempos difíciles de mucho dolor y mucho sufrimiento. He endured difficult times of so much pain. Por falta de agua y comida, estuvo sediento, hambriento y sin poder dormir. He was suffering because he didn't have water or food, or he was thirsty. No fue por decisión personal. It wasn't because of a personal decision. Sino por las circunstancias y la persecución que había en su vida. But because of the circumstances and persecutions in his life. En sus viajes se enfrentó constantes peligros. In his trips, he was always in danger. La amenaza de los bandidos. Under the threat of bandits. Los judíos querían deshacerse de él. The Jews wanted him gone. Los gentiles querían echarlo a la cárcel y no solo eso, también matarlo por causa de su fe. The Gentiles wanted to throw him in jail, and not only that, but they wanted to kill him because of his faith. Así que cuando Pablo dice algo, definitivamente vale la pena escucharlo. So when Paul says something, you really want to listen to it. Él es alguien que cambió radicalmente su vida por causa de Cristo. He's someone whose life was drastically changed because of Jesus. Y en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, Pablo dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. ¿Cómo crecer más firmes y más fuertes en la fe una vez que has confiado en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? How can we grow firmer and stronger in our faith once we have trust our life in Jesus? Quiero decirle que usted debería verse actuando como un árbol. Let's understand this. We should act dejando like que sus raíces crezcan profundamente. Letting our roots grow deeply in Him. Que usted se vea como una casa que se edifica sobre cimientos firmes. You should see yourself as a house that is built on firm foundations. Así mismo vas edificando tu vida en Cristo Jesús. That is the way that you start building your life in Jesus. Usted construye una casa para resistir tormentas y tornados. You build houses to withstand tornadoes and storms. Y con una cimentación profunda para resistir temblores. And with different foundation to resist earthquakes. Y cuanto más profundos son los cimientos, la casa es más firme.
The deeper you dig the foundation, the stronger a house is. Así su fe crece poderosamente cuando más se profundiza en la palabra de Dios y cuanto más escucha y obedece lo que Dios te está diciendo. So that is the way your faith grows firmer, the more you dive into God's word and the more you listen and obey God, what God is saying to you. Cuanto más pones tu confianza y esperanza en Jesús, serás más fuerte en tu fe. The more you do this, the stronger is going to be your faith. Y cuanto más fortalecida es tu fe en Jesús, desbordas más gratitud. The stronger your faith in Jesus is, the more it overflows with gratitude. Y en el verso 8 de este capítulo 2, Pablo no pierde de vista advertir a los cristianos que se cuiden de los falsos maestros, falsas doctrinas y doctrina engañosa. In verse 8, Paul is warning us about being careful when it comes to false teachers and false doctrines and misleading philosophy. El verso 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y luego en los versos del 9 al 11 dice, recuerden que en Cristo somos hechos de nuevo. In verses 9 to 11, he goes on to say that we remember that in Christ we are made new. Y que Cristo Jesús es la cabeza de todo poder y toda autoridad. That Jesus is the head over all power and authority. Solo Jesús tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Only Jesus has the power to forgive us all our sins through his death on the cross. En esto encontramos nuestra fortaleza y nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. In this we find our strength and our strength is in Jesus. El verso 2 en su segunda parte dice, en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Así que, ¿qué fortaleza tan grande hay en esto? How great a strength is there in this? Sabemos que Él es el único que nos ama. We know that He's the only one that loves us. Y con su muerte en la cruz canceló nuestras deudas. And because of His death on the cross, He canceled our debt. Clavó nuestros pecados a la cruz. He nailed our sins to the cross. Y resucitó para darnos la victoria sobre el pecado y sobre la misma muerte. And he rose again to give us victory over sin and death. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, so when we receive Jesus as our Lord and our Savior, y somos bautizados, and we are baptized, nosotros morimos con Él y somos levantados a nueva vida con Él. We are dead with him and we are raised to a new life with him. En esto se funda nuestra fortaleza. In this we find our strength. Para enfrentar y soportar el dolor en las batallas de la vida. We find our strength to support the pain and the fights of the life. Y en esto encontramos nuestra fuerza para ser agradecidos por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. And we find our strength to be grateful for the hope that we have in Jesus. Pero quizás usted se pregunta, but maybe you ask yourself, ¿y cómo puedo ser agradecido cuando veo tantas cosas que pasan en mi vida, cosas malas y que pasan en mi familia, cosas malas que pasan en la vida de mis amigos? Maybe you are asking yourself, how can I be thankful when I see so many bad things happening in my life, in my friend's life, and my family, and around me? How can I? ¿Cómo puedes estar lleno de gratitud cuando sufres el dolor físico que te está causando una enfermedad? How can I pour gratitude when I am suffering physical pain because of my sickness? ¿Cómo vas a derramar gratitud si estás sufriendo dolor emocional? How can I pour gratitude when I am facing spiritual attacks? ¿Cómo puedes derramar gratitud cuando estás enfrentando ataques espirituales? Or emotional pain. Hoy quiero decirte, I want to tell you today, usted puede cambiar sus pensamientos, that you can change your thoughts, y enfocarlos en Jesús, and focus them on Jesus. Pero es imprescindible dar
pasos radicales en tu vida. But it is essential to take radical steps. Porque tus creencias afectan tu comportamiento. Because your beliefs affect your behavior. Lo que creemos acerca de Jesús nos afecta en la manera de comportarnos por la causa de Jesús. What we believe about Jesus affects how we behave. Y en Colosenses 2:7 vamos a encontrar dos pasos radicales para tener una vida que derrama gratitud. In Colossians 2:7 we are going to find two radical steps to have a life that pours out gratitude. Este es el primer paso. Escucha bien. This is the first one. Estar arraigados y edificados en Cristo. Be rooted and built up in Christ. Estar arraigados y edificados en Cristo implica profundizar tus raíces en Él. To be rooted and built up in Christ implies to deepen your roots in Him. Y cuanto más construyes tu fe sobre el fundamento sólido de Cristo Jesús y su palabra, and the more you build your faith on the solid foundation of Jesus and his word, cuanto más regreses a él en los tiempos difíciles, the more you return to him in difficult times, cuando más dispuesto estés a confiar en él, the more willing you are to trust him, y cuanto más dispuesto estés a ser agradecido por lo que él ha hecho en tu vida y en la vida de tantos más, and the more willing you are to be grateful for what he has done in your life and in the lives of so many, eso significa vivir arraigados y edificados en Cristo. This means being rooted and built up in Christ. Quiero ser sincero con usted. I want to be honest with you. Yo no he sido siempre una persona muy agradecida. I have not always been a very grateful person. A veces batallo con ser más agradecido. Sometimes I struggle with being more grateful. Sigo trabajando en eso. But I am in constant work. Tratando de progresar. Trying to progress. De ser siempre agradecido con Dios por todo y con todos. And to always be grateful to God for everything and with everyone. Mi linda esposa me ayuda en esa batalla. My beautiful wife helps me in this battle. Ella me recuerda cuántas bendiciones hemos recibido de Dios. And she reminds me how many blessings we have received from God. Y de las personas que nos rodean. And from the people around us. Y entonces nosotros damos gracias a Dios, oramos y bendecimos a los que nos bendicen. So we give thanks and we pray and thank God because of those who bless us. Es increíble pensar qué pasaría a cada uno de nosotros como seguidor de Cristo si ponemos nuestros ojos en Jesús. It is amazing to think what could happen to each of us as followers of Jesus if we put our eyes on Jesus. Así que el primer paso radical es estar arraigados y edificados en Cristo. So the first radical step is be rooted and built up in Christ. El segundo paso para tener una vida que derrama gratitud, the second step to have a life that pours out gratitude, es estar confirmados en la fe en Cristo. Is to be confirmed in faith. Así como ponemos nuestra fe en Jesús, just as we put our faith in Jesus, cuando las tormentas de la vida nos golpean duro y tupido, when the strong storms of life hit us, también debemos estar dispuestos a permanecer firmemente anclados y sujetados a él. We must also be willing to remain firmly anchored and attached to him. Si fortaleces tu fe en Jesús, tu vida desbordará agradecimiento. If you strengthen your faith in Jesus, your life will overflow with gratitude. Cuando ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, when we put our hope and faith in Jesus, y permitimos al Espíritu Santo guiarnos y trabajar en nosotros, and when we allow the Holy Spirit to work in us and guide us, veremos nuestra fe fortalecida en Cristo Jesús. We will see our faith that is strong. Si ponemos la mirada fuera de nosotros mismos, if we turn our eyes outside of from ourselves, y de nuestros problemas, and from our problems, y vemos a través de la lente de Cristo Jesús, and we see everything through the lens of Jesus, estaremos asombrados de ver cómo cambia la actitud de nuestro espíritu. We will be amazed to see how our attitudes change. E inevitablemente nuestra fe será fortalecida. And inevitably our faith is going to be strengthened. ¿Puedes imaginar cuánto más podríamos impactar
este mundo para Cristo? Can you imagine how much more we can impact si como this world for Christ? Si como seguidores de Cristo fuéramos más agradecidos. If as followers of Jesus we could be more grateful. Y cuando lleguen los tiempos difíciles y estemos luchando por ser fuertes, nosotros sabemos dónde podemos encontrar nuestras fortalezas. When tough times come and we are struggling to be strong, we know where we can find our strength. Dese cuenta que dije cuando lleguen. Notice that I said when they arrive. Esto no es cuestión de que tal vez llegarán. This is not like a question. Oh, maybe it's going to come. Nosotros como seguidores de Cristo sabemos que vienen tiempos difíciles. We know that difficult times are coming. Pueden ser tiempos difíciles en la salud. They can be difficult times in health. Pueden ser tiempos difíciles en las emociones. Maybe emotionally. Puede ser tiempo difícil en la lucha espiritual. With a spiritual struggle. Pero esos tiempos llegarán. These times will come. Y yo le pregunto. And I ask you. ¿A quién irá usted para ser confortado en tiempos difíciles? Who will you go for comfort in difficult times? Jesús dice, si regresamos a Él, somos fortalecidos en Él y finalmente seremos agradecidos con Él. Jesus says that if we return to Him and are strengthened in Him, then we will finally be grateful. Y seremos agradecidos de que Él nos considere dignos al pasar por tiempos difíciles. We will be thankful that He considers us worthy to go through difficult times. Y vamos a ser agradecidos cuando veamos que somos más fuertes en nuestra fe. We will be grateful when we realize that we are stronger in our faith. Fortalecidos en nuestra confianza. Stronger in the confidence of who Jesus is. Acerca de quién es Jesús. Y me agrada lo que el pastor Rick Warren dice acerca de cómo un cristiano en crecimiento puede derrotar fácilmente al enemigo sin perder de vista a Jesús. I like what Pastor Rick Warren says about how a growing Christian can easily defeat the enemy and not lose sight of Jesus. Déjenme leer lo que dice. Si tus raíces espirituales son profundas en Cristo, no requiere ningún otro suelo. Si Cristo es tu cimiento firme, no tienes necesidad de moverte. Si estás estudiando y creciendo en la palabra, no serás fácilmente seducido por falsas doctrinas. Y si tu corazón está derramando agradecimiento, nunca consideres dejar la plenitud que tienes con Cristo. Una conexión a tierra, creciendo agradecido, no se deja llevar por el mal camino. If its spiritual roots are deep in Christ, it does not require any other soil. If Christ is your firm foundation, you have no need to move. If you are studying and growing in the Word, you will not be easily seduced by false doctrines. And if your heart is pouring out thanks, never consider leaving the fullness you have with Christ. A grounded, growing, grateful does not get led astray. ¿Quiere experimentar un cambio radical en su vida? Do you want to experience a radical change in your life? ¿Un cambio saludable en tu vida? A healthy change in your life. Una vida plena. A full life. Una vida agradecida. A grateful life. Haga creer sus raíces en Cristo y sea fortalecido en Él. Grow your roots in Jesus and be strengthened in Him. Quiere que las personas vean algo diferente en su vida y le pregunten por qué. ¿Por qué lo tienes? Do you want people to see something different in your life and ask you why? What do you have? Haga crecer sus raíces en Cristo Jesús y sea fortalecido en Él. Grow your roots in Jesus and be strengthened in Him. ¿Quiere hacer un impacto eterno en su vida, en la vida de su familia? Do you want to make an everlasting impact on your life and your family's life? Haga crecer sus raíces en Cristo y sea fortalecido en Él. One more time. Grow your roots in Jesus Christ and be strengthened in Him. ¿Quiere superar la negatividad que parece rodear a usted o a las personas que conoce a su alrededor? Do you want to overcome the negativity that seems to surround you or the people that you know? Haga crecer sus raíces en Cristo Jesús y sea fortalecido en Él. Grow your roots in Jesus and be strengthened in Him. Y esto nos lleva a la tarea que nos llevaremos a casa esta semana. This leads us to the homework that we are going to take home this week.
y viene de la idea final que dice: haz crecer tus raíces en Cristo y edifica tu fe en Él. It comes from the final idea: grow your roots in Jesus and be strengthened in Him. Mediante el poder que se encuentra en la sangre de Cristo Jesús, usted encontrará esperanza y abundante gratitud. Through the power that is found in the blood of Jesus, you'll find hope and abundant gratitude. Y mediante la gracia de Jesús que abunda en aguas profundas, tu alma encontrará reposo en Él. Through the grace of Jesus that abounds in the deepest waters, your soul will find rest in Him. Si usted fortalece su vida en Jesús, su vida derramará gratitud. If you strengthen your faith in Jesus, your life will pour out gratitude. Yo le invito que esta tarde, I want to invite you that this afternoon, al participar en el momento de la comunión, when you participate in the moment of communion, que en oración le agradezca a Jesús la vida que le ha dado. I encourage you to give thanks to Jesus for the life that He has given you. El sacrificio que Él sufrió en la cruz para que usted sea perdonado del castigo que merece. And for the sacrifice that He suffered on the cross so that you may be forgiven of the punishment that you deserve. Y también le entregue su vida y su corazón a Él para permanecer firmemente arraigado en Él y confirmado en la fe. And that you also give your life and your heart to Him to remain firmly rooted in Him and confirmed in faith. Lo invito a orar. Vamos a orar. I invite you to pray. A aquel que es poderoso, to Him who is powerful, para hacer muchísimo más, to do much more, de lo que pedimos o entendemos, than what we ask or understand, según el poder que actúa en nosotros, according to the power that acts in us. A Él sea la gloria, to Him be the glory, a través de las generaciones, through all generations, por siempre y siempre. Amén. Forever and ever. Amen. Yo sé que cuando ustedes ven esa picture de donde está el Señor con la Santa Cena en la mesa, ¿verdad? A veces pensamos que ellos están partiendo el pan y tomando el vino. Pero ¿por qué no te pones de pie y vamos a orar a nuestro Dios? Ponte de pie, hermano. Vamos a orar a Dios para que Dios perdone todos nuestros pecados, iniquidades que a veces no nos damos cuenta. Pero para venir a esta mesa y para tomar ese pan que testifica el cuerpo de Cristo y el vino que testifica la sangre de Cristo, la cual derramó por nosotros en esa cruz del Calvario, te voy a pedir que inclines tu rostro y por unos 2 segundos medites. ¿En dónde le has fallado a Dios? ¿En qué área les has fallado? Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de Ti, Señor, con nuestros corazones, Señor, entregados a Ti. Queremos venir a Tu mesa, Señor, tomar este pan, ese pacto que Tú hiciste con nosotros, Señor, y que ese vino que vivimos, que tomemos, Señor, que reconozcamos, Señor, que es la sangre que Tú has derramado en esa cruz por el perdón de nuestros pecados, y para que reconozcamos, Señor, Tu sacrificio, Señor, en nuestras vidas. Por eso en esta hora, Señor, te entregamos nuestro ser, entregamos todo lo que nos estorbe, Señor. Queremos ser dignos venir delante de Ti, Señor, arrepentidos y con un corazón, Señor, humillado y quebrantado delante de Ti, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Así podemos tomar nuestro pedazo de galleta o de cookie. Podemos decirle, Señor, este es el pacto, Señor, que Tú nos has revelado a nosotros, Señor. Queremos venir delante de Ti, Señor, y tomar este pan que es Tu cuerpo, Jesús, y tomar este jugo, Señor, que identifica la sangre de Cristo. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio que has hecho, Señor.
todo esto te lo ofrecemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. 2 Corinthians 9, verses 6 and 7 says, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." So we live in these, you know, times of seemingly endless uncertainty. Even through this uncertainty, we are called to be cheerfully obedient with our giving. We thank you very much for your faithful giving. There are several ways to give, including an envelope you received as you entered and a box to place that envelope as you leave, or as well, convenient online giving. Let's pray for these offerings. Dear Heavenly Father, we thank you for being a generous, gracious God. We pray that you accept our gifts and guide this church to put the offerings to work in ways that are pleasing to you. Search our hearts, Lord, as we give our best to you with a joyful heart. Lord, we give you the honor and glory in Jesus' precious name. Amen. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Yo les invito, vamos a dar un aplauso. La verdad, me encanta ver este lugar, tantas personas. I love to see this place with so many of you in them. So, y bueno, vamos a despedirnos con una oración, así quédese de pie. Vamos a despedirnos con una oración de este tiempo que hemos tenido juntos, rico, de aprendizaje, de ánimo, de no darnos por vencidos, de que lo mejor aún viene. The best is yet to come. Esa es la confianza que tenemos en Él. That is the assurance that we have in our hearts. Que lo mejor viene. The best is yet to come. Así que vamos a orar, ¿le parece? Gracias, Dios, por un día más de poder servirte, de poder estar aquí juntos. Thank you, Father, for one more day that we can be here and serving and just being together para adorarte, to praise you, para animarnos los unos a los otros, to encourage one of another. Gracias, Dios, porque podemos recibir una palabra que viene de tu corazón. Thank you because we can receive a word that comes directly from your heart para fortalecernos en lo que encontremos, to be strengthened in what we face durante la semana, during the week. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres fiel. Thank you because we know that you are faithful y que nunca nos pierdes de tu mano. You never lose sight of us. Siempre estamos presentes. We are always present y siempre nos cuidas. You are always taking care of us. Te pedimos que bendigas esta semana. We ask you that you can bless this week. Todo lo que vamos a hacer, everything that we are going to do. Que tú estés en cada paso con nosotros como lo has prometido. That you can be with us every step of the way as you have promised. Gracias por las buenas noticias. I thank you for the good news que hoy pudimos tener, that we could have today. Y estamos expectantes a lo que tú seguirás haciendo. And we are expectant of what you are going to do in the next days. Gracias. Te amamos, Señor. We love you, Jesus. Thank you very much. Amen. Amen. Muchísimas gracias por habernos acompañado a otro servicio virtual. Recuerda que estamos aquí para servirte. Si te sientes seguro, te esperamos de manera presencial. Y si no, nos vemos la próxima semana online. Que Dios te bendiga.